desarrollo de acontecimientos muy importantes, no solamente para la actualidad mundial, sino también para la historia. Yo, antes de empezar a abordar el tema y hacer un pequeño resumen de lo que ha ocurrido, voy a saludar a mi compañero Luis. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Elki. Buenas tardes, adelanto, Brian, por la compañía aquí. Una visita que teníamos pendiente hace mucho, ¿verdad? Si usted recuerda, esto fue la primera vez que lo tuvimos con nosotros, la invitación, le debíamos un café, que ya creo que fue saldado. Más o menos. Sí. Bueno, muchas buenas tardes a todos. Y pues sí, vamos a tener hoy un programa dedicado solo a un tema. Normalmente conversamos de muchas cosas. Hoy, pues obviamente, la atención está puesta en Europa, en Ucrania principalmente, y en lo que está haciendo Rusia. Así que, bueno, yo le devuelvo el saludo y la invitación de una vez a Brian para que nos acompañe más adelante en otros programas. De momento, buenas tardes, Brian. Buenas tardes, Elki, buenas tardes, Luis, y bueno, a todos los que nos siguen acá en esta transmisión, muy agradecido con la oportunidad y pues adelante con este tema tan trascendental en estos días, ¿verdad?, que nos tiene algunos desvelados y bueno, me agrego en esa lista de los desvelados. Lo que nos hizo Putin, le dije yo a usted en estos días, no nos dejó dormir. Porque además el contexto ocurre en una franja horaria completamente diferente para nosotros, ¿verdad? 8 horas son la diferencia y el primer evento que ocurre fue a las 5 de la mañana y no, era las 9 de la noche cuando apenas empezaba el gran momento, la gran crisis que se ha generado durante estos últimos 2-3 días. Estamos hoy analizando, como ya lo hemos ido anticipando, la crisis entre Ucrania y Rusia, en la que han participado muchísimas potencias del mundo, han tomado posición, han dado sus opiniones, y pues hoy vamos a analizarlo con dos invitados de la casa que son muy especiales y que han estado con nosotros ya durante muchísimo tiempo y con los que hemos analizado otros temas. Acá está con nosotros, como ya lo saludamos, Brian Acuña, pero vía remota también tenemos desde Venezuela a el internacionalista Héctor Bracamonte, a quien también le damos la bienvenida a Conexión Mundial. Héctor, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches. Bueno, estoy muy feliz y muy agradecido por la invitación. Y de verdad que sí, es un tema muy, muy importante, muy trascendental para el mundo entero. Y bueno, esperemos que el análisis sea muy enriquecedor para todos. Definitivamente yo creo que es algo, como dice Héctor, que tiene que ser enriquecedor, porque se ha hablado en gran título como la posible tercera guerra mundial, y eso no se dice con, se dice con pocas palabras, pero significa muchísimo. Brian, estos choques, estos enfrentamientos que han habido, una crisis que ha venido en escalada también desde el 2014, incluso cuando hubo también algo similar, podríamos decir, con Crimea, ahora está ocurriendo con toda la nación, y que se puso además en punta de lanza esta semana precisamente. Sí, bueno, desde, podríamos decir, no solo desde el 2014, que es cuando se consolida la invasión de Crimea, sino desde antes, desde el 2007, el propio Vladimir Putin, ¿verdad?, después de 8 años de estar liderando Rusia, en este caso, dijo: estamos de frente a un nuevo orden mundial. Y a partir de esa disposición de mencionar un mundo multipolar, hay quienes analizan y consideran de que estamos en un mundo en medio de una anarquía, una apolaridad, soy uno de los que me sumo en esa posición. Rusia dio su campanada de que estaba de regreso en el mundo, ¿verdad?, después de haber estado ausente por varios tiempo, después del desplome de la Unión Soviética y del fracaso en este caso de los liderazgos que vinieron después de este desplome. Con la llegada de Putin, pues se da toda una transformación del país, y Putin y la Rusia de Putin ha querido decir: aquí estoy y nos vamos a hacer respetar, ¿verdad? El tema de Ucrania
es bastante delicado porque evidentemente tenemos una crisis humanitaria ahí de por medio. Me choca un poco a veces cuando vemos esto en posiciones muy bipolares de buenos contra malos, ¿verdad? Como si todo fuera blanco y negro, y evidentemente pues estamos en una situación muy delicada que tenemos que analizarlo con la seriedad del caso. Esto, me quedo con esta última frase, Brian, que usted dice, hay que analizarlo con la seriedad del caso, y precisamente, bueno, acá en Conexión Mundial nosotros hemos venido desarrollando desde diferentes ópticas la situación que está ocurriendo en Europa y específicamente entre Rusia y Ucrania, y cómo ha sido vista, por ejemplo, incluso dentro de Costa Rica, como un tema ajeno, y realmente nos involucra a todos. He visto hasta en redes sociales que es una guerra de Europa, y no es así, y creo que es también por la desinformación, por la falta de explicación de qué es lo que está ocurriendo precisamente. Vamos a ir desencadenando un poco algunos conceptos, algunos momentos también que han estado ocurriendo, y creo que podríamos empezar por el presente para ir desenlazando hacia el pasado. Héctor, tal vez si nos puedes explicar brevemente qué es lo que ocurre. Con mucho gusto, y tal como lo mencionaba ahorita Brian, es muy importante tener en cuenta que desde la caída del muro de Berlín en 1989, Rusia lo único que ha hecho es observar con muchísima ansiedad los acercamientos de la OTAN a lo que ellos consideran sus zonas de influencia. Y actualmente podemos ver una situación que podemos dividir en tres tipologías o en tres grupos bien definidos. Tenemos por un lado un grupo de países que se mantienen neutrales, y por otro lado tenemos pro-occidentales y pro-rusos. Dentro de los que se mantienen neutrales podemos encontrar países como Turkmenistán, por ejemplo, o Azerbaiyán, que son países que producen su propia energía, que sus relaciones de comercio o de seguridad no dependen de la pertenencia o del alineamiento con alguno de los dos bandos. Por otro lado, tenemos una esfera prorrusa, donde están países como Kazajistán, Kirguistán, está también Bielorrusia, está Armenia, que son países con una economía fuertemente ligada a Rusia y que además de eso pertenecen a lo que se conoce como el Tratado de Seguridad Colectiva, que es una alianza militar. Y ya por otro lado, bueno, pues tenemos los pro-occidentales, que son un grupo de países que solían conformar parte del Pacto de Varsovia y que a medida que ha avanzado el tiempo, pues han decidido unirse tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Allí tenemos países como Letonia, Lituania, Estonia, tenemos a República Checa, Ucrania, entre otros, ¿no? Y a los que deberíamos de añadir a Georgia, Ucrania y en Moldavia, que son países que han manifestado anteriormente sus deseos de unirse a la OTAN, y que no lo han podido consolidar, en primer lugar por su proximidad geográfica a Rusia, y en segundo lugar porque, bueno, mantienen dentro de sus territorios milicias prorrusas que desencadenarían una guerra. En tal caso, lo podemos ver, ocurrió en Georgia en el 2008, si no recuerdo mal, y está ocurriendo ahora con Ucrania. Entonces, para poder nosotros saber o conocer las implicaciones de lo que tienen los acontecimientos actuales, me gustaría decir que podemos empezar con una pregunta, y es que si es posible una Ucrania miembro de la OTAN, es posible una Ucrania que se mantenga en duda el acceso de Rusia al Mar Negro. Yo creo que eso es un evento que para los rusos es algo intolerable, y obviamente todas las acciones que ellos tomen partiendo de allí van a abrir el riesgo de una confrontación armada, tal como lo estamos viendo, porque no es lo mismo para Rusia tener misiles balísticos apuntándolos desde una base de la OTAN en Francia, por ejemplo, a más de 5.000 kilómetros de distancia, que tenerlos a 700 kilómetros o a mucho menos en las puertas de su casa en Ucrania. Y ya con esto cierro esta parte, y es que lo vimos en 2014 cuando el presidente de Ucrania se vio forzado a salir, las facciones pro-occidentes se hicieron con el control del país, y al presidente Putin, bueno, pues no le quedó otra opción que anexionarse Crimea y asegurarse la entrada al puerto de Sebastopol. Entonces, creo
que partiendo de allí podríamos observar lo que puede pasar en el futuro. Bueno, y en el futuro y lo que ya estamos previendo, ¿verdad? Por supuesto. Porque ya se está anticipando cuál podría ser el escenario que sigue, con todo lo que ha ocurrido, con la postura que ha tenido la OTAN también, Brian, incluso lo hemos visto ahora en estos días, cómo de la noche a la mañana la OTAN pasó de ser una figura a ser otro tipo de figura. Sí, bueno, el caso de la OTAN propiamente, pues sorprende hasta cierta medida, pues creo que en cierto modo también ellos intentaban evitar involucrarse más allá. Comentábamos fuera de cámaras en algún momento, ¿verdad?, que la OTAN mencionaba la posibilidad de defender Ucrania basados en el artículo 5 de la organización, algo que no se preveía porque Ucrania no es miembro de la OTAN propiamente, ¿verdad?, y el artículo 5 aplica para la OTAN. También se mencionó en algún momento la utilización del artículo 4, que habla de la defensa cuando alguno de los países miembros de la OTAN se sientan amenazados. Quizás ese se responda más con la pregunta que hacíamos también cuando estábamos fuera de cámaras, la movilización que ha habido, digamos, de fuerzas de la OTAN, tanto a Polonia como a otros países, ¿verdad?, donde se ha dado un reforzamiento, pero es principalmente como para plantar cara, ¿verdad?, no necesariamente para entrar en un conflicto. Vimos que el único apoyo que se le ha dado a Ucrania propiamente ha sido de armamento, y la resistencia que tiene Ucrania en comparación con un ejército tan fuerte como el ejército de la Federación Rusa, pues evidentemente lo hemos notado en apenas 2 días de conflicto abierto, que no hay una resistencia que vaya a perdurar en el caso de Ucrania. Y es posible, digamos, que acá, aprovechando pues esta situación que se está viviendo, que eventualmente se le dé un golpe al gobierno en Kiev y se haga una modificación de gobierno, ¿verdad? Salga Zelensky del poder y eventualmente pues se entre a un gobierno de transición hasta que se llegue a tener un gobierno más prorruso, ¿verdad? Al final de cuentas, lo decíamos en algún momento, acá el gran ganador en todo esto es Rusia en cuanto a su posición geopolítica. Al final de cuentas, como bien menciona el colega, ¿verdad?, y como lo hemos visto, lo que busca Rusia es tratar de mantener lo más alejado posible a la OTAN, una expansión que la OTAN ha tenido desde la propia caída del muro de Berlín, ha tratado, y de la caída también de la Unión Soviética, ha tratado de expandirse por todos los países orientales para tratar, digamos, de contener esos países exsoviéticos. Y tal vez el problema principal que tiene para la OTAN en este caso, para poder hacerse con un control total, es que no contemplaban algo muy importante que menciona el colega, y es la cantidad de grupos prorrusos que hay en las ex uniones, uh-huh, en los ex países de la Unión Soviética, porque una de las características que tenía la Unión Soviética era de mezclar poblaciones rusas o poblaciones kazajas o todos los demás que estuvieron dentro del eje con otros grupos que son originarios, para no gestar, digamos, grupos que pudieran tener una oposición muy fuerte, en este caso contra la Unión Soviética. Ahora se están aprovechando de esos grupos de origen ruso que están dentro de estos países para generar alguna especie de conflicto interno, ¿verdad?, y que al final de cuentas sea un poco complicado. Lo vemos en la respuesta, por ejemplo, que ha tenido Georgia hoy, ¿verdad?, con respecto a las sanciones contra Rusia, y que dijeron que ellos no se iban a sumar, pese a que, como bien mencionaron ahora, Georgia fue uno de los primeros países que pierde territorio en el conflicto que tuvo Rusia contra este país, y se pierde así el territorio de Osetia del Sur y Abjasia, ¿verdad?, que son también los que entran ahí en esa dinámica. Siempre en esa línea de la OTAN, Héctor, digamos, estamos hablando de yo pensaría que el hecho de que Ucrania tuviera la intención de adherirse a la OTAN es lo que ha ido desencadenando todo esto, ¿verdad?, y que despertara de alguna forma la furia de Rusia. ¿Cómo queda, como lo decimos acá en Costa Rica, parado la OTAN en este contexto, después de haber sido casi que la razón del desencadenamiento de toda la tensión, y que ahora simplemente desaparece de un pronto a otro? ¿Y cómo deja a Ucrania y al mismo presidente? Bueno, definitivamente los deja mal parados, ¿no?
Estábamos comentando que Ucrania venía desde hace tiempo ya vacilando con Rusia, jugando a una especie de gato y el ratón. Voy a ser parte de la OTAN o soy pro-Rusia. Y bueno, al final allí están las consecuencias. Y en cuanto al marco específico de la OTAN, bueno, hay una serie de, ¿cómo decirlo?, de repercusiones que podrían caer sobre Rusia. Rusia inicialmente está buscando, como ya lo hemos mencionado, alejar a la OTAN de su zona de influencia, pero este conflicto puede provocar que países que se han mantenido a la raya, como Suecia y Finlandia, terminen viéndose obligados o terminen viéndose en la necesidad de cooperar o de estrechar lazos con la OTAN o terminar siendo miembros de la misma, con el único fin de salvaguardar su integridad y su seguridad nacional. También hemos visto que esto puede generar el inicio de una carrera armamentística tal como la habíamos visto en la Guerra Fría, por ejemplo. Este escenario, de hecho, ya ha dado algunos destellos. Hay países como Polonia y Estonia que han declarado que están aumentando sus presupuestos para expandir y reformar sus fuerzas armadas. Y hay un conjunto más de repercusiones que pueden seguir a Rusia. Puede provocar ya en el ámbito más radical la búsqueda de alternativas a la dependencia del gas, por ejemplo. Ya esto podría desplazar a Rusia como principal proveedor, como digo, es ya el punto más radical, pero podría afectar muchísimo su mercado de exportaciones en un futuro. Y luego está el tema de las sanciones, que creo yo que es el mecanismo por excelencia utilizado por los países de Occidente, en el que se tocan aspectos financieros, se restringen las exportaciones y las importaciones, y ya hemos visto algunos efectos de esto, puesto que las primeras sanciones se dieron en Rusia ya a mediados de 2014, en donde hoy podemos observar algunas secuelas. Ha caído la inversión extranjera, por ejemplo, en la prima de riesgo país ha aumentado, se le han cerrado las puertas a algunos mercados capitales, y de hecho hace poco Biden amenazó con prohibir el dólar en los bancos rusos. Creo que de hecho se hizo efectivo en algunas de las sanciones que se mencionaron en las últimas horas, ¿no? Aprovechando que estamos hablando de la OTAN, para agregar también a Naciones Unidas, hay muchas personas que sienten como que no, el papel de los dos organismos no es suficiente. Brian y Héctor, ¿podrían ustedes ver o pensar que el papel de la ONU y de la OTAN cambia a raíz de esta situación y que sea un poquito más más ejecutor, menos reunión, menos cumbres. Sanción, menos cumbres tal vez, y que cambie algo en la manera en que actúan, del accionar de ellos? Personalmente creo que no, ¿verdad? Bueno, hay que considerar que en el caso de la Organización de las Naciones Unidas hay un cuerpo importante que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde tenemos a los 5 grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Entre esos está Rusia actualmente. Tiene derecho a veto, entonces cualquier resolución o cualquier acuerdo que se le quiera condenar, así como lo ha hecho Estados Unidos o lo ha hecho Francia, etcétera, o China también, que se le ha acusado en algún momento de violar los derechos de la población uigurí, por ejemplo, ellos con el derecho a veto pues terminan cortando cualquier posibilidad. No creo, digamos, que en el marco de las Naciones Unidas eso vaya a pasar más allá de la retórica. Quizá lo que sí vamos a empezar a generar otra vez son alianzas entre estados, ¿verdad?, dentro de las posiciones en otro foro de las Naciones Unidas como lo de la Asamblea General, ¿verdad?, y que ahí quizás se empiecen a hacer una serie de resoluciones que son, además no son vinculantes, entonces pueden hacer una serie de resoluciones que al final de cuentas pues no van a tener ningún tipo de efectividad. Y lo más grave quizás sigue siendo en el marco del Consejo de Seguridad, que eso no va a pasar. Cualquier resolución contra alguno de los grandes del Consejo de Seguridad sencillamente no va a poder pasar. Héctor. Sí, que además podemos ver que el sistema de Naciones Unidas y de la OTAN ha fallado recurrentemente, ha fallado una y otra vez. Lo podemos observar en los conflictos de los últimos años.
Afganistán está de vuelta al punto de inicio, por ejemplo. Uh-huh. La situación en Siria nunca se pudo revertir. Tenemos también, bueno, de lo que está pasando ahorita, en lo que pasó en Crimea en su momento, lo que pasó en Georgia en su momento, lo que está pasando en el resto de Ucrania ahorita. Y podría traducirse como un cambio del paradigma del orden mundial. Podríamos estarnos trasladando muy fácilmente a un mundo multipolar sin ningún problema, porque estos organismos han dejado ya en evidencia su ineficacia una y otra vez. No han sido capaces de mantener la paz a nivel mundial. Yo creo que personalmente la ONU se ha dedicado en los últimos años a vender ideología progresista en lugar de hacer otra cosa por la humanidad, ¿no? Interesante, porque es parte de lo que los que menos sabemos o los que no sabemos nada nos ha llamado la atención. Se han desarrollado no sé cuántas cumbres en los últimos días de la Unión Europea, de la G7, de la OTAN, de la ONU, y al final no han concretado absolutamente nada más que una serie de sanciones que de momento al presidente de Rusia ni le suma ni le resta. Tal vez le dan risa o cosquillas o lo alientan a seguir, o bueno, pues porque siguió. Muy seguramente le dan risa. Sí, y además en medio de un reordenamiento, como dice el colega, ¿verdad?, en el cual estamos en estos momentos, si bien las sanciones económicas pueden ser una de las herramientas más fuertes con las cuales puedan castigar a Putin, lo decíamos en algún momento, acá hay una válvula de escape que tiene Putin, y es la relación que tiene en estos momentos con China. Para mí, China además es un ganador silencioso de todo este conflicto, porque ellos aseguran, ¿verdad?, una alianza con países que tienen un posicionamiento antioccidental, ¿verdad?, y a partir de ahí poder sacar algún tipo de beneficio. Evidentemente, lo más fuerte que tiene la Rusia de Putin es el ejército, las fuerzas armadas. Fuera de eso, económicamente son muy dependientes de la exportación de gas, no tienen, digamos, un mercado tan diverso, tampoco tienen como tantísima expansión económica como para decir, no, ya no necesitamos más de la economía de los otros países, nos encerramos o lo que sea. Entonces ahí la válvula de escape que tienen es China, y evidentemente en este caso de reordenamiento, por lo menos del poder, China es el que podría ser el gran ganador, ¿verdad?, ahí por detrás. La relación China-Rusia, ¿cómo deja Estados Unidos? Lo deja, bueno, ahorita le digo al colega también que dé su aporte, pero yo creo que lo deja en una posición bastante, pues yo digo que lo deja renco, ¿verdad? De alguna manera lo golpea fuerte, porque además cuando vemos cuál es la alianza principal de Estados Unidos, que es la Unión Europea, vemos una Unión Europea que no es tan unida, ¿verdad? Y que los principales líderes de la Unión Europea ni siquiera tienen un músculo político que sea tan importante. Por ejemplo, mencionemos los dos grandes países de la Unión Europea, Francia y Alemania. Una Alemania con un nuevo canciller Scholz, ¿verdad?, que no tiene el músculo político ni siquiera interno, ¿verdad?, con un gobierno sumamente débil que en cualquier momento se disuelve, no tiene, digamos, la prestancia que tenía en su momento Angela Merkel, y esto, digamos, pesa bastante. Y el caso de Macron ha sido, dentro de los países de la OTAN, que además fuera de Estados Unidos, Francia y Turquía son los dos grandes países de la OTAN, ha dejado mucho que desear Macron, bueno, probablemente porque en abril hay elecciones en Francia, y probablemente también porque en realidad no saben hacia dónde dirigirse. Entonces Estados Unidos, por más que quiera mostrarse como la gran potencia, que lo sigue siendo todavía en la actualidad, no tiene un respaldo de esta organización del Tratado del Atlántico Norte que le pueda dar el músculo. Creo que es la crítica que en su momento le hacía también Donald Trump a la OTAN, ¿verdad? Decía, bueno, Estados Unidos es el que más aporta en todos los sentidos, y la OTAN en sí, pues los países europeos de la OTAN no, digamos, no están haciendo la tarea que les corresponde. Sí, y hay algo muy interesante, además de lo de la relación con China, que me gustaría tratarlo ahorita, pero hay algo muy interesante que se menciona, y es la firmeza que tiene Rusia en contra de las sanciones, porque Rusia se ha dedicado los últimos años a acumular reservas internacionales. El año pasado esas reservas estaban en 590 mil millones de dólares. Lo más seguro es que en este momento se encuentren por encima de los 600 mil millones,
y que puedan ir aumentando conforme también aumentan los precios del barril de petróleo, que hace poco vi que llegó a la barrera de los $100. También es muy importante tener en cuenta que Rusia comenzó a disminuir su dependencia del dólar. De hecho, lo eliminó o lo erradicó por completo de su plan de beneficio social. También está empezando a hacer transacciones internacionales y exportaciones en yuanes o en euros, y al mismo tiempo ha comenzado a reducir significativamente su deuda externa, lo que nos dice una sola cosa, y es que Rusia tiene un colchón enorme para poder soportar una guerra por varios años sin que su economía interna se vea afectada. En cuanto a lo que es la relación con China, hay algo muy interesante, y es que tienen un amplio volumen de comercio. La última vez que lo vi estaba cercano a los $200 mil millones anuales, ¿no? Y pienso que ninguno de los dos países va a correr el riesgo de perder ese volumen de comercio. También hay un registro que indica que ambos mandatarios se han reunido al menos unas 40 veces, lo que nos puede suponer que existe algún acuerdo o alguna garantía de respaldo en caso de algún conflicto económico o algún conflicto bélico, que más allá de que no se ha manifestado públicamente, pues no quita que no exista, y que significa un poder de disuasión tremendo a la hora de afrontar la situación, porque siendo sinceros, nadie quiera pelear con dos superpotencias al mismo tiempo, ¿no? Bien, vamos a pedirle a Brian y a Héctor que nos regalen un par de segundos, un par de minutos para hacer una breve pausa y ya venimos, porque definitivamente el análisis está muy interesante, pero tenemos que cumplir con nuestros compromisos comerciales. Ya venimos. Una pausa, ya volvemos. Estamos en Conexión Mundial. Un día más en la escuela es la posibilidad de conocimientos nuevos. Ver a mi amiga Pau y saludarnos con alegría. Una carita feliz por hacer muy bien mi trabajo. Experimentar nuevas formas de aprender. Decirle mamá a la maestra sin querer. Una alimentación sana y riquísima. En la vida de una persona estudiante, asistir a clases le da la posibilidad de no quedarse atrás. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Consultas y denuncias 1147. 8989-1147. Esto es una joya y un crédito. Disponga de dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución efectiva para momentos difíciles. Trámites ágiles, cuotas bajas, seguridad y respaldo. Consulte al 2202-2020 o visite www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular. Es momento de reforzar con todo la protección contra la COVID. No espere más. La vacuna reduce el riesgo de complicaciones en caso de enfermar. Protéjase y proteja a su familia, sus compañeros de trabajo y amigos. Yo me vacuno. Caja Costarricense de Seguro Social. Conexión Mundial. Estamos de vuelta. Regresamos, continuamos con el análisis de la crisis, el gran conflicto que se ha generado entre Ucrania y Rusia. Aquí estábamos hablando de Vladimir Putin, ya ahorita lo vamos a analizar porque también es toda una figura mundial, creo que sin comparación. Pero antes, yo quisiera que ahondáramos un poquito en la sorpresa de estos días, y ha sido la invasión de Rusia en Chernóbil. Una situación que bueno, yo creo que hablábamos antes fuera de micrófonos con Brian, ya lo he comentado también con Héctor, que nadie se esperaba, una zona completamente controlada. ¿Sí, Luis? Sí, no sé si, bueno, pensé que iba a decir desértica, en el sentido de que por la exclusión que hay en la zona, pues no había más nada que la ciudad de Pripyat, lo que quedó y lo que queda de los cuatro reactores. Yo le agrego a la pregunta del, bueno, al comentario, hay algo ahí de interés
material o es más que todo un orgullo o algo que quedó pendiente para la Rusia cuando sucedió el desastre que fue pues gigantesco? Y el riesgo que significa, lo que se expone también, digamos, porque no es solamente una cuestión de posesión, sino también una cuestión... Le consultaba a él que cuando salió la noticia, ¿qué hacen ahí? ¿O por qué están ahí? ¿O por qué quieren estar ahí? Según lo que pude leer, ¿verdad?, al respecto, porque de verdad que la invasión a Chernobyl nos toma por sorpresa, en cierto modo, porque esperábamos nada más un ingreso de Rusia directamente a las zonas del este de Ucrania, ahora que son las zonas del Donetsk. Lo que vi es que todavía queda ahí material nuclear del cual podría eventualmente echar mano Rusia. Por otro lado, es importante poder blindar o correr un poco esa frontera defensible o esa región defensible, porque está la pura parte de Bielorrusia donde... Son unos 15 kilómetros, 17 a Bielorrusia, la frontera. Entonces estamos hablando de que es una zona donde Putin tiene, bueno, Rusia tiene soldados desde hace ya bastante rato, entonces tener un poco más asegurado las zonas pues de defensa, ¿verdad? Este blindaje que Rusia ha querido pues hacer con estas expansiones, eventualmente podrían ser los grandes objetivos. Pero yo lo veo como una estrategia más allá, porque incluso las tropas ucranianas, antes de esta invasión de ayer, ya estaban entrenándose y preparándose ahí. Sí, probablemente por esto, ¿verdad? El acceso a este material nuclear. Recordemos que uno de los grandes tratos que hace en su momento Ucrania para poder llegar a un proceso de pacificación o de calmar un poco los ánimos con Rusia en los años 90 fue entregar todo el material bélico nuclear que ellos tenían. Se habla de que después de Estados Unidos y Rusia, en algún momento Ucrania era uno de los países que tenía mayor capacidad nuclear. Pierden esta capacidad, ¿verdad?, para tratar de tener un poco de pacificación y demás, pues al final de cuentas el asunto pues no salió como se lo esperaban. Héctor, ¿vos cómo lo ves? ¿Te tomó por sorpresa? Sí y no, porque como ya lo mencionan, a nivel geoestratégico, bueno, pues es súper importante tener la frontera con Bielorrusia cubierta, pero también puede significar algo como, estamos ya acá y tenemos en nuestro control una central nuclear que puede en cualquier momento actuar como un arma de destrucción masiva que cambiaría totalmente la vida tal y cual la conoce Europa y el mundo, ¿no? Entonces creo que también puede ser utilizado como un arma de disuasión en cualquier momento. Pero se toma un riesgo muy grande. El riesgo que corre cualquier potencia, ¿verdad?, al querer utilizar armas de destrucción masiva. Ojo, Putin ha amenazado en algún momento o ha señalado de que él no quiere utilizar armas de destrucción masiva, y es interesante que utilice este argumento, porque casi ningún país lo usa, el tema de las armas de destrucción masiva, por el principio de destrucción mutua asegurada, ¿verdad?, que es un principio, sí, que se ha mantenido desde hace muchos años, que es el que usa un arma nuclear, pues uh-huh, está desatando una crisis generalizada, y las respuestas que se vengan después, pues bastante fuerte. Entonces no se termina de descifrar hasta dónde quiere llevar esto, si es solo retórica o si de verdad puedan emplear en algún momento algún tipo de armamento de este tipo, ¿verdad? Porque incluso creo que fue hoy o ayer salieron exhibiendo una bomba que era como 50 veces Hiroshima, ¿verdad? Entonces, uh-huh, ¿hasta qué punto esta disuasión es tan factible? Porque en realidad siempre se ha dicho, las armas de destrucción masiva dejaron de ser disuasivas hace mucho tiempo y todos los países tienen presente de que el uso de este tipo de armamento en realidad no te da una ventaja, sino más bien escala, digamos, el nivel de agresividad con el que pueden existir las respuestas. Sería un tipo de síndrome animal acorralado, ¿verdad? El que aplicaron sobre Putin y que lo llevó a invadir Ucrania en estos dos días, y viceversa, ¿verdad? Responder con la utilización de armamento de destrucción masiva sí podrían escalar el conflicto a un nivel todavía mucho mayor a lo que lo tenemos en la actualidad. Sí, por supuesto. Y es que, a ver, Rusia, desde el punto de vista militar, no solamente cuenta con una mayor cantidad de efectivos, ¿verdad?, y con tecnología de punta,
también cuenta con muchísima experiencia. Previamente estuvieron, como ya habíamos mencionado, en Georgia, estuvieron en Siria, estuvieron en Crimea, estuvieron en Kazajistán, también estuvieron en Armenia, y les da como un potencial de un ejército muy operativo. Pero tener esta arma de disuasión, que como ya lo mencionas, es también autodestructiva, creo que sirve únicamente como una advertencia de que tenemos este último recurso y lo podemos utilizar si hace falta. Porque hay un autor que se llama Tim Marshall, que él siempre cita algo, y es que para los rusos no existe nada más vergonzoso que la debilidad militar. No hay nada que aborrezcan más que eso. Entonces, quizás es eso lo que estamos viendo. Estamos viendo el acceso a un último recurso y una amenaza o un gran poder de disuasión al tomar Chernobyl. Avanzo yo en otro tema. En este momento, o parece ser así, o lo estoy yo viendo así, hubo una reunión de Putin con Xi Jinping, en la que al parecer Putin dice que puede negociar, y Zelensky ya dijo, el presidente de Ucrania, que él puede negociar. Después de decir que se quedó solo. Sí, bueno, ya no tenía mucho, digamos, la batalla al final no la iban a ganar, podrían aguantar no sé cuántos días, algunos medios especialistas dicen que hasta hoy en la noche va a haber una ofensiva bastante fuerte y prácticamente ya no va a haber más que aguantar. Pero lo que quiero preguntarles es, las posibles negociaciones del fin del conflicto o a donde estamos llegando es la renuncia del presidente de Ucrania, nada más. Ese es el último o lo único que se puede esperar. Yo digo que sí. Héctor, si quieres, hablas vos primero. No, tranquilo, te escucho y luego aporto. Okay. Sin ningún problema. Después de que las tropas rusas entraron en la ciudad gubernamental, ¿verdad?, en Kiev, y pues la intención evidentemente es decapitar el liderazgo, en este caso sería Volodymyr Zelensky, la intención evidentemente de Rusia va a ser que Zelensky y todo el gobierno, ¿verdad?, pro-occidental, por decirlo de algún modo, renuncien. Va a quedar evidentemente reconocidas de esta manera los territorios del este, ¿verdad?, que se declararon independientes, evidentemente van a quedar en esa condición, y todos los territorios que posteriormente decidan, ya sea por un referendo o por una decisión de los propios gobernantes, a anexarse a Rusia, ¿verdad?, al final de cuentas eso va a terminar pues creciendo. Al final creo que Zelensky, si lo va a hacer para evitar más víctimas ucranianas, que quizás sería el acto más humanitario que podrían hacerse en estos momentos, dada las circunstancias de que no tienen una capacidad militar para resistir mucho más contra Rusia, es probable que él pida por lo menos la posibilidad de irse al exterior con su familia, irse fuera del país, ¿verdad?, para evitar de que haya algún tipo de represalia. Evidentemente, pues acá el primer punto que debería ponerse siempre sobre la mesa es la situación humanitaria, que es lo que quizás nos preocupa a todos y que nos debería ocupar a todos. Hay que ver hasta dónde llegan esas negociaciones, porque incluso ahora, hace unas horas antes de entrar al programa, vi que Polonia le iba a brindar todavía mucho más armamento a Ucrania para seguir resistiendo. ¿Resistiendo qué? Si ya no tienen ni siquiera capacidad de respuesta ante ataques aéreos. Es más, hasta se han visto helicópteros, que son de las naves más lentas para el combate, entrando como si nada dentro del territorio ucraniano. Por lo tanto, ya se nota que no hay mucho hacia dónde agarrar. Sí, bien. Tal cual lo dice. Por ejemplo, creo que las defensas antiaéreas ucranianas duraron solamente unas horas. Creo que no llegaron ni al mediodía. Y es muy importante, no sé, quizás cuestionarnos si el presidente de Ucrania toma esta decisión por iniciativa propia, o porque se ve acorralado y porque ya se ve solo, o porque se lo aconsejan desde la OTAN. Porque hay algo muy interesante, y es el hecho de que las sanciones contra Rusia no son 100% efectivas, sino que también tienen un efecto contraproducente para Europa completa. Y yo creo que es por eso que la OTAN decide no actuar desde el punto de vista militar,
Porque hay un antecedente importante, hay que recordar que Rusia no solamente es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, sino que también es un gran exportador de materias primas, al menos para Europa. Por citar un ejemplo, representa el 45% del mercado de exportaciones de paladio, por ejemplo, o tiene también buenas aportaciones en cuanto a las exportaciones de oro, de cobre, hasta de trigo, y que son bienes esenciales dentro de la actividad industrial de Europa. Y las sanciones cierran el camino a estas exportaciones. Y, por ejemplo, en 2018 Trump había hecho algo similar. Había sancionado a una empresa, a una de las principales empresas de aluminio de Rusia, y acto seguido el precio del aluminio había subido casi un 30%. Golpeó muchísimo al sector automotriz, por ejemplo, y a los demás sectores que trabajan con este material. Entonces, a Trump no le quedó de otra que levantar las sanciones. Quizás sea también un consejo brindado por la OTAN para el bienestar del resto de Europa. Yo creo que, bueno, y lo he conversado con ambos en otros momentos y durante estos días también, y lo anticipaba antes cuando regresamos del corte, es importante destacar la figura que es el presidente de Rusia, porque como Brian lo comentaba ahorita, no se trata de buscar quién es el bueno, quién es el malo, quién está haciendo lo correcto y quién está haciendo lo incorrecto. Se trata de que es una escalada de tensión y ahora violenta que ha... Cada quien por sus intereses. Exactamente. Y que ha dejado como consecuencia víctimas que no tienen nada que ver. Y esa es la realidad. Pero lo vimos en el 2014 en Crimea, cómo Vladimir Putin generó toda una acción militar, se anexó Crimea, estuvo al borde de una posible tercera guerra mundial, y hoy por hoy está haciendo exactamente lo mismo y lleva al límite las cosas sin desencadenar en la gran guerra. Entonces, ¿cómo podemos descifrar, cómo podemos interpretar las capacidades de un líder como Vladimir Putin, no solamente para Rusia, sino también a nivel mundial? Bueno, si me permiten, pues yo pienso que el tema de Putin y el interés por todo esto no pasa solamente por alejar a la OTAN de su zona de influencia, como ya lo habíamos mencionado, sino que Putin tiene un interés también histórico sobre lo que conocemos como Ucrania. Y tal cual lo habías mencionado, es un escenario que se repite, ya se había repetido en 2008 con Georgia, se repitió en 2014 con Crimea, y se vuelve a repetir ahora. Pero ¿por qué? Creo yo que el punto es porque él es tan insistente en el tema de Ucrania, y creo yo que pasa por una cuestión histórica. Creo que desde un punto de vista histórico, el Kremlin, por ejemplo, cuenta con una ley que le obliga al gobierno a proteger a los rusos étnicos. Y en Kiev y en el resto de Ucrania hay muchos rusos étnicos, ¿no? Y esto pasa por una cuestión histórica, pasa porque desde el inicio de la civilización rusa, los primeros destellos de la civilización rusa se dieron en lo que hoy es Kiev, bajo el nombre de Rus, una antigua capital de tribus eslavas, ¿verdad?, que fueron desplazados por una invasión mongola y que posteriormente fueron parte de la mancomunidad de Lituania y fueron recuperadas por los cosacos ya por 1334, en donde bautizaron ese territorio como Malorrusia, que significa Pequeña Rusia o Rusia Menor. Entonces, pienso que el interés de Vladimir Putin por Ucrania pasa también por un tema de identidad nacional, pasa porque históricamente Ucrania es importante para Rusia. Sí, desde una perspectiva pues humana, pues evidentemente sí hay que señalar lo que ha ocurrido, ¿verdad?, con respecto a las acciones del Kremlin contra Ucrania. Esto es indudable e innegable.
Por otra parte, pues parte de la política de Vladimir Putin se inspira en sus propias filosofías, ¿verdad? Una filosofía eurasianista muy expansionista, donde incluso ellos quieren retomar las extensiones que tuvieron durante la época de la Unión Soviética sin que vuelvan ideológicamente a las posiciones de la Unión Soviética, pero incluso más allá de esos aspectos, ellos quieren ser como la nueva Roma, ¿verdad? Le llamarían algunos, ¿verdad? Convertirse en ese nuevo punto esencial del mundo, ¿verdad? Donde además se destaca, además de esta identidad rusa de ciudadanos de habla rusa, también se destaca la posibilidad de tener alianzas en otras partes del mundo, ¿verdad? Por eso algunos aliados con los que vale se han hecho para poder expandir esta influencia. Hablamos de Irán, ¿verdad? Por un lado, en algún momento se ha mencionado la India, se ha mencionado países de las regiones del Medio Oriente, de Asia Central y demás, donde Rusia ha querido estar. En cuanto a la figura de Vladimir Putin, Putin es como indescifrable, ¿verdad? Uh-huh. Es un legítimo animal político que no cambia mucho en cuanto a sus manifestaciones, en cuanto a su lenguaje corporal. Es como un poco insípido, dijo Elki ahora al principio del programa, pero creo indescifrable. Que es la forma de verlo, ¿verdad? Él se ve como inmutable siempre. Habría que ver, digamos, siempre lo digo, cómo será la Rusia post-Putin, pero por el momento Putin es como el líder político por excelencia, que no tiene en esos momentos una comparación a nivel global. Y ojo, no estoy queriendo dar una posición favorable a Putin, sino mencionando su figura. Que esa figura es de peso. No lo vemos así entre el liderazgo occidental. En el liderazgo oriental, digamos, en el liderazgo euroasiático, vemos dos figuras importantes, Vladimir Putin y Xi Jinping, porque no podemos dejar a Xi Jinping dentro de este imaginario, porque incluso Xi Jinping, para el imaginario chino, después de Mao, Xi es lo más grande que le ha pasado a China, ¿verdad? Entonces, estas figuras autoritarias, además, han ganado muchas simpatías, no solo de los países dentro de la orbe donde ellos están, porque tampoco es que tengan muchas opciones para ver o no simpatías, sino incluso entre países occidentales, ¿verdad? Donde el desgaste de la figura democrática ha llevado a que estos autoritarios, ¿verdad? Se vean emulados, inclusive, por algunas figuras políticas en algunas partes, ¿verdad? De América incluso, donde hemos tenido figuras que se muestran también con esa personalidad como autoritaria, ¿verdad? Como con ganas de imponer, porque al parecer ya el paradigma democrático para ellos no es como tan esencial. Y lo vimos como en un sentido de chiste, pero fue una realidad, un video que circuló por redes también, en una reunión en la que un ministro fue que se le dio una pasada cariñosa. Lo dejó valiendo nada, como decimos acá popularmente. El hombre dijo, no, sí, como usted dice, eso era lo que yo quería decir. Sí, incluso, bueno, no sé si, porque a diferencia de cuando uno ve un video en inglés, este sí no entiende uno, porque también hay que decirlo, y sucede en todos los ámbitos ya, circulan videos falsos y, uh-huh. y me enseñaron, nuestro productor me preguntó por un video donde le pusieron subtítulos, pero era en inglés, y yo le pude decir, no es lo que están diciendo, no es lo que están los subtítulos, porque hablaba de que Biden ya iba a alistar la tercera guerra. En este caso, no puede uno saber si eso es lo que está diciendo, pero según la traducción... Y por lo menos el lenguaje corporal. Él, si no me equivoco, él le dice, sí, no, el miedo se lo comió, pero él le dice, sí apoyo... se apoyaría la independencia de las repúblicas separatistas, pero primero le dice la incorporación a Rusia y Putin le dice, no estamos hablando de eso, y es ahí donde le dices, no, la independencia pero el miedo, y se los dice también. Hubo una ocasión también cuando le dijo al ministro de Agricultura, creo que fue cuando le habló de que los musulmanes no comían carne de cerdo, me parece que es, y él iba a exportar un montón de kilos de carne para allá y todo, y el mismo Putin se lo dice ahí enfrente de todo mundo. Sí, contradecirlo no es ni una buena decisión. Creo que Héctor quería opinar. Sí, eso me recuerda a algo que
pienso yo que históricamente ha sido muy característico de los líderes de Rusia, porque ya lo había dicho Winston Churchill hace mucho tiempo, y decía algo refiriéndose a los gobernantes de Rusia, y es que la misma es un acertijo, si no recuerdo mal, envuelto en un misterio que está dentro de un enigma. O sea, creo que eso es la personalidad de Putin y la personalidad de la gran mayoría de los líderes rusos a nivel desde perspectivas históricas. Y de hecho creo que hay una cuestión que incluso resulta hasta admirable, porque el mismísimo Donald Trump hace poco lo señaló de genio. No sé si lo llegaron a leer. Sí, claro. Y en conjunto con lo que dijo de que, bueno, en su mandato eso no hubiese ocurrido nunca, ¿no? Bueno, y es que su formación como profesional, artes marciales, además tiene como esa capacidad, sí, tiene esa capacidad de poder de controlar todo su cuerpo, su mente y el lenguaje corporal. Él no te muestra nada, no refleja absolutamente nada. Puede estar sonriendo, puede estar furioso y él no te muestra más que lo que sale de su boca. Y algo que menciona Héctor que es muy importante es con lo que dice Donald Trump, ¿verdad? Donald Trump, en un gobierno de Donald Trump es probable que esto no hubiese ocurrido del mismo modo, porque sabemos lo intempestivo que es Trump, ¿verdad? Propiamente otra especie de animal no político, ¿verdad? Que sí, no en referencia al animal, sino en referencia, bueno, a la idea entre que era un poco más explosivo, o sea, era menos político, menos diplomático, él era como muy de choque. Entonces, con un Joe Biden, nuevamente vemos que le queda grande el puesto de alguna manera, uh-huh. Así como ocurrió con Afganistán. Evidentemente lo de Afganistán él lo hereda, pero lo maneja muy mal. Uh-huh. Ahora con este tema de Rusia y Ucrania, Biden nuevamente lo maneja muy mal, y además, como ya lo dije anteriormente, está pésimamente acompañado. ¿Y por qué no es una figura política como lo es Putin, por ejemplo? No tiene el peso que tenía Putin. Es más, ni siquiera tiene el carisma que tenía en su momento Barack Obama, porque uh-huh. Barack Obama hubiera, no sé, hubiera convencido cualquier decisión simplemente por ese carisma. Por el carisma. Dice. Hubiera uh-huh. logrado bombardear 5 o 7 países y probablemente le aplauden, sí. Exacto, suena horrible, yo sé lo que estoy diciendo y no me gusta utilizar ironía cuando estamos en medio de una situación tan crítica como esta, pero hay personalidades uh-huh. y Joe Biden hasta este momento le ha quedado muy grande el puesto uh-huh. y tras de todo le ha tocado compañía, digamos, de políticos internacionales que son de verdad que como arroz pasado por agua, nada más insípidos uh-huh. como ellos solos. No, y Biden, que adicional a eso se encuentra atado, como ya lo mencionaste, al fracaso en Afganistán. Me lo imagino tratando de pensar en alguna alternativa o en alguna respuesta eficaz hacia Rusia, y al mismo tiempo tratando de no volver a equivocarse, de no volver a cometer otro error, porque ya sería lapidario. Lo de Afganistán fue una humillación a nivel internacional. Y además, sumémosle de que están en medio de otro conflicto ahí, que son los Vienna Talks, ¿verdad? Las conversaciones uh-huh. por el tema del desarrollo nuclear iraní. O sea, uh-huh. A Biden le ha tocado, como decimos aquí popularmente, bailar momento. Con la más fea, uh-huh. ¿verdad? Entonces, en un año ha sido, pero terrible, y las decisiones que puedan estar tomando, incluso con los famosos Vienna Talks que dan para otro programa completamente, también podrían ser bastante nefastos, ¿verdad? Incluso quienes llaman a Macron y a todos los líderes que están en los Vienna Talks, los Chamberlain del siglo XXI, ¿verdad? Resumiendo lo que pasó con Chamberlain y las negociaciones con la Alemania nazi en su momento, ¿verdad? Y retomando de quiénes son esos líderes mundiales que lo acompañan también, que usted ya lo mencionaba antes, han bajado el nivel, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la toma de decisiones y el manejo de las situaciones mundiales. Decía... Sí, le han dado el pretexto a Rusia de hacer lo que quiere, ¿no? Uh-huh. Decía en su momento, si no mal recuerdo, cuando Obama iba saliendo, que también Angela Merkel ya quería salir, y Obama le dice que aguante, que se quede un poco más, precisamente porque ella iba a tomar el puesto, digamos, que él iba a dejar ya vacante, uh-huh. Porque no veía él otro, ¿no? Y hemos visto a Macron en este momento con pataditas de ahogado, ¿verdad? Viendo cómo logra posicionarse como esa figura líder en Europa, relevar a Merkel,
lo que no ha podido hacer Olaf Scholz, pero no. No, no, y la vara de Merkel es demasiado alta. Uh-huh. Yo creo que no se llega tanto. Ahora que mencionamos a Merkel, la vara de el cómo quedará el recuerdo de Merkel en la, ya hacia adelante en la historia, va a ser bastante alto, como dice Brian. ¿El de Putin ahora? El de Putin también queda bastante alto, porque en realidad no hay una figura en Rusia tan, no puedo decir carismática, porque en realidad este no tiene carisma de nada, pero no hay una figura tan fuerte como Putin. Sin embargo, Putin está asegurando el futuro de su estrategia a través de amigos, a través de incluso un yerno está involucrado por ahí políticamente, para que el proceso político que él empezó en el año 99 continúe, incluso una vez que Putin no está, que Putin va a estar hasta el 2036, o sea que todavía nos queda Putin para rato. Todavía no debemos preocuparnos por esa sucesión, digamos. No, hay que preocuparnos por la permanencia, si continúa así. Ahora ya nos quedan pocos minutos. Yo quería preguntarles que se ha estado hablando mucho de el papel de Suecia y de Finlandia en las últimas horas, que parece que Rusia amenaza con algunas represalias si estos dos países se incorporan a la OTAN. Sí, y creo que fue una de las primeras cuestiones que mencioné, porque Rusia estaba muy empeñada en alejar la influencia de la OTAN y el acercamiento de la OTAN, y que precisamente era uno de los puntos o de los cabos sueltos el hecho de que la OTAN se pudiera acercar por medio de estos dos países, que se iban a ver envueltos en una posible necesidad con el fin de resguardarse, ¿no? Pienso, y me disculpan el cambio de tema, acabo de ver también que lo mejor que se le ocurrió a la OTAN fue iluminar la Torre Eiffel con los colores de Ucrania. Sí, sí. Sí, creo que, bueno, por Dios. Y nada, creo que esa es la principal razón por la que Rusia se interesa en estos dos países, tanto en Finlandia como en Suecia. Y en ese caso, podríamos ver ahí sí un movimiento ya de parte de la OTAN o Estados Unidos más efectivo. Sí, con el fin de resguardar las fronteras de esos países, me imagino. Yo diría que sí, porque además son países que están dentro de la región europea. Entonces, no es lo mismo una Ucrania que históricamente era más del lado ruso. Ninguna relación. Exacto, y que no tiene tanto vínculo con Europa, a pesar de que buscaban ese vínculo con Europa, que países como Finlandia o Suecia, que abiertamente son países más europeos, ¿verdad? Entonces, es probable también que esta inacción de la OTAN en algún momento obedeciera propiamente a que tienen, digamos, esas otras dos fichas sobre el terreno. Bueno, Héctor, Brian, ya Marquitos nos está diciendo que terminemos. Lástima, porque deseáramos tener muchísimas horas. Es un tema que se debe abordar todavía mucho más integral. Sin embargo, el aporte que nos han dado hoy ha sido mucho y muy grande. Muchas gracias, Héctor, por acompañarnos. Muchas gracias de verdad a ustedes por la invitación, y muchas gracias por este momento de tan enriquecedor a nivel de información, ¿no? Me ha gustado mucho estar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias nuevamente, y Brian, gracias de verdad por no solo acompañarnos hoy, sino venir hasta acá y visitarnos. No, muchas gracias por la invitación, y como siempre les digo, quedo a las órdenes en lo que necesiten. Muchas gracias a todos que nos acompañan. Luis, nos vamos. Nos vamos, los dejamos con 13 Costa Rica Noticias. Nos despedimos. Somos Conexión Mundial.